Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Universidad de La Sabana. Solicitamos su atención a las siguientes recomendaciones de seguridad. Bienvenidos a la Universidad de La Sabana. Nos encontramos en el auditorio del edificio Ad Portas. Solicitamos su atención. Por favor, tenga presente las siguientes recomendaciones en caso de emergencia. Conserve la calma. Manténgase en su lugar mientras recibe las indicaciones de la Brigada de Emergencias. Si tiene capacidades diferentes, solicite ayuda. En caso de incendio, aléjese de la zona de riesgo. En caso de sismo, aléjese de elementos que puedan caer. Manténgase en su ubicación y proteja su cabeza con las manos. Evite obstruir pasillos y puertas. En caso de evacuación, ubique la salida de emergencia más cercana y diríjase hacia ella. Transite con precaución. Evite correr. Evite devolverse. Evite llevar objetos pesados. En caso de humo, desplácese a ras de piso, cubriéndose su boca y nariz. Una vez salga del auditorio, siga las señales de ruta de evacuación que lo guiarán hacia el punto de encuentro más cercano. Al llegar al punto de encuentro, siga las recomendaciones del equipo de emergencias. Regrese al auditorio solo si es permitido y únicamente cuando le sea indicado. Su seguridad es lo más importante. Ser Sabana vale la pena. Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales, les informamos que durante la ceremonia se realizarán capturas fotográficas y de video que se podrán publicar en diferentes medios de comunicación de la universidad y externos, con la única finalidad de guardar memorias y realizar la difusión de el mismo. Para ello, pedimos su autorización, la cual se entenderá otorgada con su presencia en el evento. Informamos que en este momento se está realizando la transmisión por streaming a través de la página web de la universidad www.unisabana.edu.co/grados. Allí podrán participar con el hashtag GradosUnisabana y compartir sus comentarios sobre la ceremonia. Solicitamos el uso permanente del tapabocas y distanciamiento, ubicándonos en las sillas asignadas.
Le recomendamos colocar sus celulares en modo silencio y ponerse de pie para el ingreso de la mesa directiva y los directores de maestría y especializaciones. Les damos un cordial saludo de bienvenida a la ceremonia de graduación de maestrías y especializaciones. Maestría en Contratación Estatal. Maestría en Derecho Constitucional. Maestría en Derecho de la Empresa y de los Negocios. Maestría en Derecho Internacional. Maestría en Enfermería. Magíster en Psicología de la Salud y Discapacidad. Magíster en Gerencia y Desarrollo de Personas. Especialización en Contratación Estatal. Especialización en Derecho Tributario. Especialización en Enfermería en Cuidado Crítico. Especialización en Terapia Manual Ortopédica. Especialización en Gerencia Comercial. Especialización en Gerencia Estratégica. Especialización en Psicología Clínica de la Niñez y la Adolescencia. Y especialización en Psicología Educativa. Nos acompaña en la mesa directiva la señora decana de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, doctora Gloria Carvajal Carrascal. La señora decana de la Facultad de Psicología, doctora Marta Rocío González Bernal. El señor director general del Instituto Forum, doctor Jorge David Páez Monroy. Y la señora directora de Registro Académico, la doctora Sonia Noreña González. También nos acompañan los siguientes directivos de la universidad. Rogamos el favor de ponerse de pie al ser nombrados. Señora directora de la Especialización en Psicología Clínica de la Niñez y la Adolescencia, doctora María Belén García. Señora directora de Maestría y Especializaciones de Enfermería y Rehabilitación, doctora Angélica María Ospina Romero. Señora directora de Maestrías y Especializaciones de Fisioterapia, doctora María Eugenia Serrano Gómez. El señor director de la Especialización en Gerencia Comercial, doctor Julio Barrero. El señor director de la Maestría en Derecho Constitucional, doctor Fabio Pulido. El señor director de la Maestría en Contratación Estatal, doctor Andrés Briceño. Señora directora del Especialista en Psicología Educativa, doctora Evelyn Díaz. Y la señora directora del Magíster en Gerencia y Desarrollo de Personas, doctora Liliana Padilla. Queremos darle un caluroso saludo a los estudiantes que se gradúan, así como a sus familiares y amigos que nos acompañan en la universidad a través de la transmisión de streaming. El programa de la ceremonia es el siguiente. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, palabras de la señora decana de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, doctora Gloria Carvajal Carrascal. Tercero, graduación de estudiantes de maestría con reconocimientos. Quinto, graduación de estudiantes de maestría. Sexto, graduación de estudiantes de especialización. Séptimo, palabras de agradecimiento en nombre de todos los graduados a cargo de Diego Omar Pérez Campos, graduado de la maestría en enfermería. Octavo, lectura del acta de grado. Noveno, intervención musical. Décimo, intervención del Gaudiamus Igitur, himno universitario. Y décimo primero, fin de la ceremonia. Primero, himno nacional de la República de Colombia, a cargo de la maestra Magdalena Beltrán Gravito, coordinadora musical de Bienestar Universitario y directora del Coro de Estudiantes de la Universidad de La Sabana. Acompaña en el piano el maestro Diego Alexander Claros López. Los invitamos a entonarlo. Oh, júbilo inmortal es.
Cesó la horrible noche, la libertad sublime, derrama las auroras de su invisible luz. La humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Segundo, palabras de la señora decana de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, doctora Gloria Carvajal Carrascal. Señora decana de la Facultad de Psicología, doctora Marta Rocío González Bernal. Señor Director General del Instituto Forum, Dr. Jorge David Páez Monroy. Señora Directora de Registro Académico, Dra. Sonia Noreña González. Muy buenos días, graduandos y familias. Gracias por estar aquí. Estamos muy felices de tenerlos en nuestro campus, en nuestra casa, en su casa, nunca lo olviden. Después de tantos meses de ausencia y de tantas reuniones a través de la pantalla. Era una de esas noches en las que Diana Lorena llegaba a turno y se encontró con un paciente joven de 53 años, padre, esposo, hermano, hijo, amigo. En proceso de recuperación de COVID, después de 15 días con ventilación mecánica, y muchas cosas más que invadían su cuerpo, pero que eran necesarias para garantizar su recuperación. Él luchaba cada segundo por su vida, en un sueño profundo inducido por medicamentos. Desde ese momento, ella y el equipo de enfermeras cuidaban a diario de él, no solo de sus pulmones, de su corazón o de sus riñones, también de su mente e incluso de su familia. Lo hacían a través de videollamadas, generando ese contacto con algunos de los suyos para dar calma a todos y sacarlo a él, aunque fuera por unos minutos, de la soledad del aislamiento. El paciente mejoró, después de atravesar por momentos de delirium. Por medios digitales tuvo contacto nuevamente con su esposa y sus hijos para lograr hacer clic con su mundo. Los reconoce. Llega a su memoria poco a poco la razón de estar en el hospital y recuerda su fe inquebrantable cuando Diana le pasa un escapulario que le había enviado su esposa. Diana y sus compañeros se conmueven hasta los huesos al ver cómo una persona de contextura tan fuerte llora como un niño de alegría, de orgullo y de victoria. Al siguiente turno se le permitió el ingreso de una chocolatina. Sus ojos brillaron de emoción al verla. La saboreó trozo por trozo. Antes de terminarla, no dudó en brindar a sus queridas enfermeras de la unidad de cuidado intensivo un trozo de ese tesoro que deleitaba gustosamente. Y aunque evidentemente sabían que no podían comerla, la recibieron como una especie de medalla por el deber cumplido. Un hermoso gesto de gratitud hacia sus enfermeras,
quienes cuidaron de él 24/7, pues su misión es cuidar para siempre. Historias como la de Diana Lorena fueron frecuentes hasta hace pocos días en la vida de las enfermeras especialistas en cuidado crítico que reciben hoy su grado y nunca se borrarán ni de su memoria ni de la nuestra, porque en estos 2 años no hubo nada más que nos llevara a dudar del valor de la vida a pesar de las vicisitudes propias del contexto. Esta es tan solo una pequeña muestra de las historias que vivieron y seguro podrían contar todos los profesionales de diversas disciplinas que se reúnen hoy a cerrar una nueva etapa de formación que estuvo marcada por una pandemia que jamás imaginamos, pero de la cual estamos seguros salieron fortalecidos. En la Universidad de La Sabana pensamos que nuestras profesiones, el conocimiento, la investigación, no tiene valor por sí mismo, sino está al servicio de la persona, de la humanidad. El campus universitario que hoy nos recibe de nuevo se concibió como un homenaje a la centralidad de la persona y a su dignidad, pues su belleza y su armonía únicamente pueden ser apreciadas por el ser humano. Las experiencias de cada uno se han fundido aquí, en nuestro renovado anhelo de ser una institución inspirada en una universidad de tercera generación. Queremos que sea un hub, el centro de una red de conocimiento e innovación que colabore con la industria, con empresas emergentes, centros de investigación y universidades en el extranjero, en la generación y transferencia del conocimiento. Por eso, quiero compartirles que en la universidad trabajamos hoy a partir de 5 prioridades estratégicas: portafolio ágil, aprendizaje Unisabana, investigación U3G, organización innovadora y ciudadanía inspiradora, que nos permiten avanzar hacia la visión común: ser una universidad humanista y con impacto tangible en la era digital, apoyada en la idea de universidad de tercera generación que contribuye al desarrollo sostenible para servir más y mejor. En las 4 primeras tenemos un trabajo avanzado: ampliación del número de programas formales e informales con características propias del mundo actual, programas certificables, modularizados, apilables y pensados para la era digital, trabajo por retos, desarrollo de actividades de innovación abierta, uso de diversas estrategias de aprendizaje experiencial, aseguramiento del aprendizaje, fortalecimiento del sistema de investigación, innovación, transferencia y emprendimiento como ejes para garantizar el impacto tangible y desarrollo de capacidades de innovación, analítica, ambidestreza, son algunas de sus líneas de trabajo. Este año tenemos una 5ª prioridad estratégica que hemos denominado Ciudadanía Inspiradora, incorporando las dimensiones social y ambiental, entendida como el despliegue amplio de acciones de impacto colectivo para la participación proactiva en lo público y el cuidado del medio ambiente, con el compromiso de ser y formar ciudadanos inspiradores. A la luz de estas prioridades, continuaremos trabajando en 2022 en el desarrollo de importantes proyectos e iniciativas. Uno de los más trascendentales para el futuro de la universidad por su aporte central al cumplimiento de todas las prioridades estratégicas es el macroproyecto de transformación académica. Este proyecto nos permitirá, entre otros, desarrollar un modelo de modularización curricular basado en competencias, incorporando el aprendizaje experiencial y humanista con aseguramiento e integrando orgánicamente la innovación y el emprendimiento a la investigación y a la docencia. Igualmente, continuaremos haciendo reflexiones profundas en torno al humanismo como eje del aprendizaje, de tal manera que lleguemos a concretar los resultados que esperamos alcanzar en nuestra nueva etapa de desarrollo institucional. Además, concluiremos la definición de las competencias transversales de la universidad y continuaremos con la implementación de soluciones tecnológicas que apalanquen la aplicación de metodologías del aprendizaje experiencial. De otro lado, avanzaremos en la integración orgánica de la innovación y el emprendimiento a la investigación. Iniciaremos la implementación de sistemas de información que soporten la investigación,
la innovación, la transferencia y el emprendimiento, y profundizaremos en la gestión de recursos externos como fuente de financiación de nuestros proyectos. Además, como la organización innovadora que queremos ser, continuaremos impulsando el trabajo por proyectos y retos y profundizando en la gestión de los recursos económicos para la innovación. Allí esperamos una amplia participación de la comunidad universitaria y de ustedes, nuestros graduandos, de las facultades de Derecho y Ciencias Políticas, Psicología, del Instituto Forum y de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación. Nosotros, desde la Universidad de La Sabana, estamos llamados a analizar lo que conviene al país y a pensar cómo podemos impactar con soluciones reales. En cada lugar de Colombia y en muchos del mundo, ustedes, nuestros nuevos graduandos de maestría y especialización, irradiarán la impronta del trabajo bien hecho, del profesionalismo, del cuidado y del amor que, dice nuestro querido Papa Francisco, hará que las cosas ordinarias se conviertan en extraordinarias. Muchas gracias y felicitaciones para todos. Tercero, graduación de estudiantes de maestría con reconocimientos. Entrega el escudo al director de maestría o especialización correspondiente. Les pedimos el favor a todos los directores permanecer de pie. Las vestes son los componentes de la indumentaria utilizada desde la antigüedad para distinguir a los integrantes de una comunidad universitaria en los actos académicos. La Universidad de La Sabana ha adoptado para sus ceremonias el uso de las vestes de la siguiente manera. La toga, traje con el cual se revisten profesores y estudiantes, es de color azul oscuro y lleva el escudo de la universidad bordado sobre el corazón. La museta, especie de capa que cubre el pecho y la espalda, es el distintivo del título de doctor. La beca, banda de tela que se lleva plegada sobre el pecho, es impuesta a quienes han alcanzado un grado o distinción académica en pregrado. La museta y la beca tienen un color propio que corresponde a la ciencia o disciplina específica. Los directivos y graduados de esta ceremonia llevan beca y o museta. Color gris claro a enfermería y rehabilitación, color naranja a ciencias económicas y administrativas, color rojo a derecho y ciencias políticas y color morado a psicología. La Universidad de La Sabana, en su proceso de transformación digital, comenzó a emitir los diplomas de grado, actas y distinciones de manera digital a partir de mayo del 2021. A continuación, los invitamos a ver el siguiente video y conocer cómo es este proceso de transformación digital. En esta ceremonia se otorgarán las siguientes distinciones. Estudiante distinguido a los estudiantes que obtuvieron el promedio más alto entre sus compañeros de programa y sobresalieron por su buena conducta y espíritu universitario. Trabajo de grado o tesina laureado a estudiantes que obtuvieron una calificación correspondiente a 5.0. Trabajo de grado meritorio a estudiantes que obtuvieron una calificación superior a 4.5.
Mejor proyecto aplicado. Reconocidos por presentar un problema claro a resolver, relacionando con el campo del saber, de las áreas que lo componen y una necesidad sentida en las organizaciones. Adicionalmente, se observa la amplitud y profundización en los proyectos que corresponden a la formación integral del especialista. En ellos se evidencian mecanismos efectivos para su revisión permanente en la implementación y medición de impacto. A continuación, nombraremos a los estudiantes, a quienes les pediremos el favor que tengan en cuenta las dos marcaciones en el escenario. La primera, donde deberán hacer una venia con la cabeza a la mesa directiva, y la segunda, donde estará su paso en cámara para la transmisión a sus familias. La Universidad de La Sabana confiere el título de Magíster en Enfermería al estudiante que mencionaremos a continuación, quien recibe el reconocimiento por ser estudiante distinguido. Entrega el escudo la doctora Angélica María Ospina Romero. Diego Omar Pérez Campos. La Universidad de La Sabana confiere el título de Magíster en Derecho Constitucional al estudiante que mencionaremos a continuación, quien recibe reconocimiento por tesina de grado laureado. Entrega el escudo el doctor Fabio Pulido. Luis Antonio Parra Triana. La Universidad de La Sabana confiere el título de Magíster en Derecho de la Empresa y de los Negocios al estudiante que mencionaremos a continuación, quien recibe reconocimiento por alumno distinguido. Entrega el escudo el doctor Fabio Pulido. David Arango Gómez. La Universidad de La Sabana confiere el título de Magíster en Gerencia y Desarrollo de Personas a las estudiantes que mencionaremos a continuación, quien reciben reconocimiento por su trabajo de grado meritorio. Entrega el escudo la doctora Liliana Padilla. Era Caterine Cáceres Cardoso. Adriana Patricia Cortés Marroquín. Cindy Lilian Sampaio Oliveros. Cuarto, graduación de estudiantes de especialización con reconocimientos. La Universidad de La Sabana confiere el título de Especialista en Terapia Manual Ortopédica a la estudiante que mencionaremos a continuación, quien recibe reconocimiento por estudiante distinguido. Entrega el escudo la doctora María Eugenia Serrano Gómez. Valentina Franco Espejo. La Universidad de La Sabana confiere el título de Especialista en Gerencia Comercial a los estudiantes que mencionaremos a continuación, quienes reciben reconocimiento por estudiante distinguido. Entrega el escudo el doctor Julio Arturo Barrero. Juan Guillermo Aragón Fuentes. Angie Lisset Archila Velosa. La Universidad de La Sabana confiere el título de Especialista en Gerencia Comercial a los estudiantes que mencionaremos a continuación, quienes reciben reconocimiento por mejor proyecto aplicado. Entrega el escudo el doctor Julio Arturo Barrero. Santiago Niño Parra.
Ana María Ortega Rojas. Carol Lorena Ospina Ruiz. Gustavo Adolfo Suárez Correa. Quinto, graduación de estudiantes de maestría. La Universidad de La Sabana confiere el título de Magíster en Contratación Estatal a las estudiantes que mencionaremos a continuación. Entrega el escudo el doctor Fabio Pulido. Daisy Rocío Muica Mancilla. Sandra Liliana Sereno Caicedo. La Universidad de La Sabana confiere el título de Magíster en Derecho Constitucional a la estudiante que mencionaremos a continuación. Entrega el escudo el doctor Fabio Pulido. Astrid Rocío Galán Galindo. La Universidad de La Sabana confiere el título de Magíster en Derecho de la Empresa y de los Negocios a los estudiantes que mencionaremos a continuación. Entrega el escudo al doctor Fabio Pulido. Alexandra Botello Angarita. Nati Alejandra Cuervo Casilimas. Elisa María Flores Díaz. Yolimar Izquierdo Ramos. María Fernanda Jauregui Aguirre. Lina María López Meléndez. María Eugenia Vera Rodríguez. La Universidad de La Sabana confiere el título de Magíster en Derecho Internacional a las estudiantes que mencionaremos a continuación. Entrega el escudo al doctor Fabio Pulido. Catherine Alejandra Cardoso Bonilla. Tesi Ana Pavlova Negrón Rivera. La Universidad de La Sabana confiere el título de Magíster en Gerencia y Desarrollo de Personas a la estudiante que mencionaremos a continuación. Entrega el escudo la doctora Liliana Padilla. María Alejandra Valenzuela Almonacid. La Universidad de La Sabana confiere el título de Magíster en Psicología de la Salud y la Discapacidad a la estudiante que mencionaremos a continuación. Entrega el escudo a la doctora María Belén García. Jamie Patricia Cristancho Corredor. Sexto, graduación de estudiantes de especialización. La Universidad de La Sabana confiere el título de Especialista en Contratación Estatal a los estudiantes que mencionaremos a continuación. Entrega el escudo el doctor Fabio Pulido. Nicolás Angola Algarra.
Pedro Felipe González Maldonado. Ingrid Tatiana Maecha Montaño. Camilo Andrés Mesa Rivera. Linda Carolina Torres Guerra. La Universidad de La Sabana confiere el título de Especialista en Derecho Tributario a los estudiantes que mencionaremos a continuación. Entrega el escudo el doctor Fabio Pulido. María del Mar Bernal Salinas. Adriana Esmeralda Camejo Ríos. Angie Paola Cañón Quiroga. Luz Dari Janet Díaz Hernández. Jessica Alejandra Gómez Benítez. Camilo Ernesto Lozada Correa. Mónica Mabel Ospina Ramos. Princet Juliana Pinzón Calderón. Julie Andrea Quintero Ramírez. Óscar Javier Rojas Quintero. Ruth Catalina Sánchez Cubillos. Joana Milena Sánchez Chaparro. La Universidad de La Sabana confiere el título de Especialista en Enfermería en Cuidado Crítico a los estudiantes que mencionaremos a continuación. Entrega el escudo a la doctora María Eugenia Serrano Gómez. Daisy Lorena Abril Camacho. Gina Caterine Buitrago Pulido. La Universidad de La Sabana confiere el título de Especialista en Terapia Manual Ortopédica a los estudiantes que mencionaremos a continuación. Entrega el escudo la doctora María Eugenia Serrano Gómez. Iván Darío Mejía Jaramillo. Natalia Montenegro Cortés. Erika Juliana Parra Ojeda.
Natalia Montenegro Cortés. Erika Juliana Barra Ojeda. Nayibe Caicedo Romero. Diana Milena Cardona Sánchez. Sandra Patricia Castro Ferro. Jennifer Castro Páez. Caterine Cubillos Devia. Diana Lorena Díaz Jiménez. Raúl Alejandro Franco Hernández. Beni Andrea Gómez Acosta. Daniel Alejandro Gómez Zárate. Lina María Gutiérrez Valencia. Diana Milena Hernández Caro. Paula Andrea Luna Castillo. Lorraine Paola Mejía Flores. Marley Jairixa Moreno Herreño. Fabio Augusto Palacios Acosta. Gloria Estefany Pérez Robles. Liliana Carolina Quiroz Monroy.
Dari Alexandra Romero Franco. Mauricio Rueda Pérez. Franci Elena Sánchez Vargas. Laura Joana Torres Lara. Marta Janet Valencia Díaz. Cristian Camilo Vanegas Sandoval. Gerson Vargas Molina. Julie Claribet Velandia Cristancho. Lady Tatiana Vivero Montes. La Universidad de La Sabana confiere el título de especialista en terapia manual ortopédica. A los estudiantes que mencionaremos a continuación, entrega el escudo la doctora María Eugenia Serrano Gómez. Iván Darío Mejía Jaramillo. Natalia Montenegro Cortés. Erika Juliana Parra Ojeda. Joel Quesada Díaz. Juan David Tacúe Garcés. Cindy Margarita Torres Hernández. La Universidad de La Sabana confiere el título de especialista en gerencia comercial a los estudiantes que mencionaremos a continuación. Entrega el escudo al doctor Julio Arturo Barrero. Doris Nayibé Avendaño Chaparro. Edith Daniela Becerra Murcia. Edgar Andrés Burbano Rojas. Carolina Giselle Castillo Zambrano.
Jason Orlando Cristancho León. John Faber Gallego Villada. Javier Alexander Escobar Rodríguez. Oscar Iván Jaimes Jaimes. Ginette Elena Maya Aparicio. Karina Narváez Bedoya. Rafael Pamplona Martínez. Jennifer Lorena Salcedo Bonilla. Andrés Mauricio Velosa Cano. Sandra Paola Vera Trujillo. La Universidad de La Sabana confiere el título de Especialista en Psicología Clínica de la Niñez y la Adolescencia a las estudiantes que mencionaremos a continuación. Entrega el escudo a la doctora María Belén García. Irene Betancourt Marín. Manira Isabel Díaz Granados Guerra. Oriana Celeste Leal Romero. Laura Natalia López Pachón. Daniela Alejandra Martín Peña. Luisa Fernanda Martínez Villa. Lina Marcela Ocampo Díaz. María Paula Sánchez Vera. La Universidad de La Sabana confiere el título de Especialista en Psicología Educativa a las estudiantes que mencionaremos a continuación. Entrega el escudo a la doctora Evelyn Díaz. Luisa Fernanda Avellaneda Caraballo. Laura Natalia Vaca Acero. Mariana Bernal Navarro.
Mayra Daniela Campos Neira. Andrea Stephanie Durán Torresilla. Juliana Andrea Gómez Pulido. Jenny Rocío Gómez Vergara. Ángela del Pilar Igua Ropero. Luisa Fernanda Jaramillo Tashima. Diana Alejandra Ospina Mesa. Giovanna Peta Rodríguez. Paula Milena Ramírez Sierra. María Alejandra Rodríguez Ramírez. Este diploma simboliza el esfuerzo que cada uno de ustedes ha realizado durante varios años junto a su familia, amigos, profesores y compañeros. En este momento los invitamos a ponerse de pie, mirando a sus familias, a las cámaras con su diploma en alto, para ofrecerlo en honor a sus familias e invitados. ¡Bienvenidos a la gran familia de graduados de la Universidad de La Sabana! Los invitamos a sentarse. Séptimo, palabras de agradecimiento en nombre de todos los graduados a cargo de Diego Omar Pérez, graduado de la maestría en enfermería. Bueno, buenas tardes a todos. Un cordial saludo inicialmente a la señora decana de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, la doctora Gloria Carvajal. A la señora decana de la Facultad de Psicología, la doctora Marta Rocío González Bernal. Al señor director general del Instituto Forum, el doctor Jorge David Páez Monroy. Y a la señora directora de Registro Académico, la señora Sonia Noreña González. También es importante saludar a las autoridades académicas, apreciados compañeros, señoras y señores presentes en este auditorio. Estimados directivos, docentes, colegas, compañeros, familia y amigos, estamos reunidos para culminar una de las etapas más importantes de nuestra vida. Hoy compartimos la alegría de haber logrado un objetivo, el cual fue obtener el grado, en mi caso, de Magíster en Enfermería de esta prestigiosa universidad. Algunos de los presentes decidimos continuar nuestra etapa académica de pregrado a un posgrado, lo cual esperemos que sea el primero de muchos que lleguemos a lograr en toda nuestra vida.
También venimos a celebrar la obra terminada, pero también queremos demostrar que los objetivos importantes en la vida solo se logran a partir de la voluntad, el esfuerzo y la perseverancia. En nuestra vida cotidiana nos enfrentamos con distintos obstáculos que, lejos de desalentarnos, nos fortalecieron y nos enseñaron a levantarnos para retomar el camino con sabiduría nueva. Pero también hay alegría, la cual crecía con las pequeñas metas logradas en lo cotidiano, parciales, trabajos, prácticas, la tesis de grado, que nos impulsaron a seguir adelante porque en lo heroico de cada segundo se encuentra la clave de los grandes triunfos. Hoy que terminamos esta parte del camino, nos damos cuenta que no solo alcanzamos un título, sino también un sinnúmero de aprendizajes que se nos quedaron grabados a fuego en la mente y en el corazón. Y junto con el conocimiento nos llevamos también la riqueza de todas las personas con las que compartimos en este camino hasta ahora, sus palabras, sus actitudes y sus enseñanzas. Que estos años de formación no sean solo un conocimiento profesional, sino que nunca olvidemos nuestra esencia. En mi caso, como enfermero, es el arte de cuidar, que es lo primero que la ciencia, que es lo primero que la ciencia sin amor no tiene sentido. Florence Nightingale decía que la enfermería es un arte que requiere una devoción exclusiva, una preparación tan intensa como el trabajo de un pintor o un escultor. Para ella, la enfermería era la más bella de las artes. Seamos fieles a nuestra formación científica, pero no olvidemos que la misma se respalda en el arte del cuidar, que se manifiesta en la intuición, la creatividad, la imaginación y la capacidad de ponernos en el lugar de la persona vulnerable que sufre y que necesita de nuestro cuidado. Para los enfermeros y enfermeras se abren muchas puertas, todo un mundo nuevo de emociones y sensaciones. La adaptación al entorno laboral será un grato desafío. En él deberán mantenerse dispuestos a seguir creciendo como profesionales, ya que cada día aportará un nuevo aprendizaje. Todo esto colaborará con el fortalecimiento de la vocación. De ahora en el futuro de la enfermería depende de nuestro desempeño profesional, el cual se va a ver colmado al alcanzar el título de grado. Y nunca olvidemos que nuestros deberes fundamentales como enfermeros va a ser promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento de la persona que lo necesite. Para los que hoy obtenemos el título de magíster y especialista, tenemos la responsabilidad de mantener y mejorar la imagen profesional de enfermería en nuestra sociedad, comenzando a participar en los diferentes campos para los cuales estamos preparados, y no solo los enfermeros, sino también todas las profesiones presentes en este auditorio. Es importante que debemos promover la investigación científica. No olvidemos que el objetivo fundamental de la investigación es generar, descubrir y mantener conocimientos científicos. Los mismos mejoran la práctica profesional y aportan calidad a los cuidados de los pacientes. Para que esto sea posible, nuestro rol de investigador debe encontrarse permanentemente alerta y dispuesto a investigar. También es importante demostrar nuestra capacidad innata de gestionar y dirigir instituciones hospitalarias, tanto en la dirección de enfermería como en la dirección general, ya que hemos sido formados tanto a nivel académico como a nivel ético-humanístico para lograr con eficiencia y eficacia desempeñarnos en estos roles. También debemos participar activamente en partidos políticos y en asociaciones profesionales, colaborando en la preparación de políticas públicas que beneficien a todos los profesionales del sistema de salud y principalmente a nuestros pacientes. Y debemos comprometernos a una capacitación académica constante, ya que vivimos en un mundo que evoluciona y se transforma. Nosotros, como profesionales responsables, debemos apostar a la capacitación académica constante. Debemos ser conscientes de que la educación de posgrado es necesaria para que nuestra profesión continúe mostrándose digna de reconocimiento social. También, la formación ética y humanitaria que recibimos en esta institución debe marcar la diferencia en nuestros trabajos. Que no solo nos destaquemos en nuestro quehacer profesional, no solo por la excelencia, sino también por el respeto a la dignidad de la persona, siendo sus defensores y procurando en toda circunstancia. En esta despedida queremos agradecer a todos nuestros docentes que supieron enseñarnos y exigirnos para que hoy estemos aquí. Gracias por todos estos años de apoyo y contención y por haber transmitido sus conocimientos, así como también su experiencia vivida. También queremos agradecer a todos aquellos que pertenecen a la universidad, porque todos, desde el primer momento que tuvieron siempre una sonrisa y un gesto amable para hacernos sentir como en casa. Hoy es bueno saber que seguirá siendo nuestra casa como graduados. También a nuestras familias merecen un reconocimiento porque sin su apoyo tampoco hubiéramos logrado el final de este camino.
Y por último, no olvidemos agradecer a Dios, quien nos llamó a ejercer la vocación de la enfermería. Él estuvo siempre a nuestro lado y sin su ayuda no hubiésemos alcanzado esta meta. También es importante reconocer y resaltarnos a nosotros mismos que enfrentamos algo completamente nuevo, que fue la pandemia del COVID-19. Esta nos obligó a generar una adaptación tan rápida que parecía abrumadora, pero a pesar de todo estamos aquí como graduados. Así que quiero felicitarlos a todos ustedes y parabéns para ustedes. Gracias. Octavo, lectura del acta de grado 2417 a cargo de la señora directora de registro académico, doctora Sonia Noreña González. Buenas tardes para todos. Universidad de La Sabana, acta de grado número 2417. Siendo las 2 p.m. del día 22 de marzo del año 2022, bajo la presidencia de la señora decana de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, doctora Gloria Carvajal Carrascal, se reunieron. La decana de la Facultad de Psicología, doctora Marta Rocío González Bernal, el director del Instituto Forum, doctor Jorge David Páez Monroy, y la directora de Registro Académico de la Universidad, con el fin de realizar la ceremonia de graduación de los estudiantes que se relacionan en la presente acta. Los graduandos relacionados en la presente acta, la cual inicia con el nombre de Daisy Rocío Mojica Mancilla, graduada del programa de maestría en contratación estatal, y finaliza con el nombre de María Alejandra Rodríguez Ramírez, del programa de especialización en psicología educativa, cumplieron todos los requisitos legales conjuntamente con los contemplados en los reglamentos de la universidad y por lo mismo se hicieron acreedores a los títulos anteriormente mencionados. A continuación, se procedió a las palabras de la decana de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, a la mención de los graduandos con reconocimientos especiales, a los graduados de los diferentes programas, a la entrega de los diplomas y escudo por parte de los directores de programa y a las palabras de agradecimiento en nombre de todos los graduados a cargo de Diego Mar Pérez Campos, del programa de maestría en enfermería. Finalmente, la directora de registro académico dio lectura al acta correspondiente y se declaró finalizada la ceremonia. Para constancia, se firma la presente acta a los 22 días del mes de marzo del año 2022 por Rolando Roncancio Rachid, rector. Gloria Carvajal Carrascal, decana de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación. Juan Fernando Córdoba Marentes, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Jorge David Páez Monroy, director del Instituto Forum. Marta Rocío González Bernal, decana de la Facultad de Psicología. Adriana Marcela Ordóñez Martínez, secretaria general. Y Sonia Noreña González, directora de Registro Académico. A nuestros nuevos graduados, a sus familias, a sus invitados, a las personas que están vía streaming, muchas felicitaciones y un aplauso para todos ustedes de nuevo. Noveno, intervención musical a cargo de la maestra Magda Lorena Beltrán Garavito, coordinadora musical y directora del coro de estudiantes de la Universidad de La Sabana. Acompaña en el piano el maestro Diego Alexander Claros López, quienes interpretarán, primero, Después que me olvide de ti, Héctor Ochoa. Segundo, A pesar de tanto gris, Luz Marina Posada. Primero, Después que me olvide de ti, Héctor Ochoa. Thank you.
Después que me dijiste adiós, después que te marchaste, tenía que olvidar tu amor para poder salvarme, a riesgo de perder la fe. Tenía que encontrar otra ilusión, otro querer, volverme a enamorar. Después que me dijiste adiós, después que te marchaste, tenía que olvidar tu amor para poder salvarme, a riesgo de perder la fe. Tenía que encontrar otra ilusión, otro querer, volverme a enamorar. Después, yo creo que así fue. En ti, ya no pensaba en ti. Logré sacarte de mi ser y te saqué del corazón por fin. ¿En qué problema estoy? Buscando tu reemplazo que tenga tu color de piel y el fuego de tus brazos, tus ojos y tu misma voz, todo lo tuyo igual. Porque después que te olvidé, te estoy queriendo más. Porque después que te olvidé, te estoy queriendo más. Segundo, a pesar de tanto gris, Luz Marina Posada. A cantar y ya en cada esquina cuelgan los diarios, la fotografía se resalta, la efectiva línea del titular, junto al televisor ya anuncia el horror la voz de la radio, pero calladita y sin alardear. La esperanza siempre madruga más, porque empieza a brillar más temprano que el sol y a esparcir su perfume antes que la flor. La he visto antes del alba atizando el fogón o empuñando firme su viejo asadón. La vi dibujando el mundo sobre un pizarrón, ordenando su taller o encendiendo su camión. Tiene tantos rostros, anida en cualquier lugar. Tiene tantos años, pero nace en cada despertar. Tiene tantas manos, siempre dispuestas a dar. Tantos corazones que no quieren claudicar. La vi con su bata blanca aliviando el dolor, conjurando el miedo con una oración. La he visto hacerse palabra, sentido y color,
A pesar de tanto gris y de tanta decepción, la esperanza no abandona su misión. Tiene tantos rostros, anida en cualquier lugar. Tiene tantos años, pero nace en cada despertar. Tiene tantas manos, siempre dispuestas a dar. Tantos corazones que no quieren claudicar. La he visto antes del alba atizando el fogón o empuñando firme su viejo asadón. La he visto hacerse palabra, sonido y color. A pesar de tanto gris y de tanta decepción, la esperanza no abandona su misión. Décimo. Intervención del Gaudiamus Igitur, himno universitario. Gaudiamus Igitur, jubilis tum sumus. Gaudiamus Igitur, jubilis tum sumus. Pus jucundam juventutem, pus fructusam senectutem, nos avivicilum, nos avivicilum. Vivat academiae, vivat professoris, vivat academiae, vivat professoris, vivat membrum collivit, vivat membrum sis livit, semper sintine florit, semper sintine florit. Vivat nostra societas, vivat studiosi, vivat nostra societas, vivat studiosi. Crescat una veritas, floreat fraternitas, patri prosperitas, patri prosperitas. Alma mater floreat, cui nos educavit. Alma mater floreat, cui nos educavit. Carus et cum militones, dissitas in regiones, sparsus congregavit, sparsus congregavit. Décimo primero, fin de la ceremonia. Solicitamos a los asistentes permanecer en sus puestos. La Universidad de La Sabana invita a los nuevos magísters y especialistas a seguir en contacto con la universidad a través de Alumni Sabana, comunidad de graduados. Adjunto al diploma se hace entrega del carné que los acredita como tales. Bienvenidos a la gran familia de graduados de la Universidad de La Sabana. ¡Un fuerte aplauso! Thank you.
Gracias.